Un ciel pâle sur le monde qui finit de décrépitude va peut-être partir avec les nuages. Los harapos de la gastada púrpura de los ponientes se destinen en un río que duerme en el horizonte, sumergido entre resplandores y agua. Los ponientes. La gasta púrpura de los ponientes. Aquí vamos a corregir la traducción. En francés, si decimos la purpurisée des couchants, es sorprendente. En castellano, decir los ponientes también es una sorpresa, pero de mala índole. Como también más adelante decir la maison de toile du montreur des choses passées es lo que se llama une trouvaille. En cambio, decir en castellano la casa de lona del expositor de las cosas pasadas no anda. Ça grince. Ça grince. ¿Por qué? Señor Villegas. Señor Alba. ¿Por qué? Señor Martínez. ¿Nadie tiene respuesta? A mí me parece bien. Pero no está bien, señor Olave. Pas du tout, pas du tout. En francés, on dit montreur d'ombre, n'est-ce pas? Señor Martínez, cierre los ojos, por favor. Sí, señor. Perdón. En castellano no se dice expositor de sombras. Cuando alguien dice montreur de choses passées, está aludiendo al pasado, como si ese pasado fuera un teatro de sombras. ¿N'est-ce pas, monsieur Villegas? Oui, monsieur, yo no. Bien. Juguemos con la idea. Si decimos, el mago que nos hace ver las sombras de las cosas del pasado, estamos más cerca, ¿no es así? Señor Ibera, ¿sabe? ¿No sabe? Seguiremos el viernes. Au revoir. A vendredi. Acaban de publicar El húsar en el tejado. Ah, sí, supe. ¿Buena edición? Buena. Buena traducción.
Así me han dicho. Lo felicito. ¿Por qué a mí? Bueno, porque usted es Jean-Jean, ¿no? El autor de El húsar en el tejado. ¿O no? A veces me da la impresión que sí. Que soy yo. El tiempo pasa a tropezones por aquí. ¿No es cierto, yo no? Sí, casi se puede tocar al tiempo que pasa. Yo tengo una imagen que me persigue. El tiempo no transcurre. Las horas no se siguen una tras otra. Son canicas. ¿Cómo dicen ustedes? Bolitas. Bolitas. Bolitas de tiempo. ¿Pero de piedra o de cristal? Étrange question. Billes de pierre ou de cristal. ¿Se podrán hacer collares con esas bolitas de tiempo? Collares añosos, añares de cristal, mensualidades de bronce, quinquenales de acero. ¿Se podrá jugar con las bolitas esas hechas, como usted dice, de tiempo? Encore une fois, je me sens dépassé par vos questions. Sin embargo, el tiempo pasa. Y yo tengo que volver a la oficina. Nos vemos el viernes a las 3 en punto. Mire, jefe, como le estaba contando. Mire. ¿Ve cómo mueve las manos? Antes no era así. Yo le pregunté por qué movía las manos. ¿Las manos? ¿Qué mano es que me dice? ¿Eh, jefe? Como le estaba diciendo. No tenía idea por qué movía las manos. Le están hablando, don Celso. ¿Qué? ¿Cómo? Le estaba preguntando, ¿qué piensa de un puerto sin barcos? ¿Un puerto sin barcos? A ver qué se me ocurre. Un puerto sin barcos es como que, por ejemplo, como una puta sin abogado. O como un abogado sin su lapicera Parker 51. Como un ciclista sin sobrinas. No. No me salió. Está inocurrente ahora último. Se me fueron las ocurrencias. Soy como un puerto sin gaviotas. Se me fueron las gaviotas. Malo está, pues, don Celso. Ahora que va a jubilar, ¿qué va a hacer? El jubilado vive de sus ocurrencias. Sin ocurrencias, se le va a ir la juventud. Se va a quedar solo. Es que yo no pienso jubilar todavía. A ver, hoy día es miércoles. Usted se va el lunes. Poco tiempo le queda. Bueno, quien dice lunes dice martes. Y quien dice martes dice miércoles. Y ya casi finalizó la semana y hasta el próximo lunes y... Y así hasta siempre. Ay, don Celso, por Dios. Usted sabe que mañana es la fiesta de despedida. Ya no hay vuelta que darle. Lo que pasó, pasó. Perfumado con agua belva. Pata de palo. ¿Y por qué pata de palo? Ah, sí, me pusieron allá tiempo, en la Española. ¿Y tú cómo te llamas? Me dicen Celso, pero yo me llamo Rododendro.
¿Rodo qué? Rododendro. ¿Y qué es eso? Mi abuela siempre decía rododendro. Debe ser porque yo me llamo así. Pero me dicen Rodo, como Rolo, pero con D. De aquí en adelante llámame Capitán. Capitán Pata de Palo. ¡Mira! Ese es mi bergantín. No lo veo. Cierra los ojos y di tres veces mota negra. Mota negra, mota negra, mota negra. Ese barco es de película. La vi el domingo pasado. Nueces, un kilo. Nueces, un kilo. Descarozados, descarozados, un kilo, un kilo. Pasas un cuarto con yapa. Pasas un cuarto. 50 bolitas de piedra. 50 bolitas de piedra. 30 bolitas de cristal. Fíjese que las caras son como paisajes terremoteados. Un jabón de Marsella. Yo miro esas caras y me digo, ese paisaje lo conozco. Me digo, yo estuve aquí una vez. Conozco ese cerro. Esa chacra fue muy amiga mía. Disculpe. J'ai rencontré quelqu'un comme vous, à Paris, un nommé Adamov. Adamov? Non me dice nada. Murió. Arthur Adamov. Ça m'a dit quelque chose. Il s'est donné la mort? Non. Non, señor, yo no. Uno no se da la muerte, se la presta. ¿Y cómo se puede dar tal cosa? La muerte viene y se queda. ¿Y dónde deja la bolita de tiempo? Ah, oui, bien sûr. Se me habían olvidado. Y se me había olvidado lo peor. Cada bolita de tiempo es de talla diferente. No hay, no me así, no hay dos momentos que tengan la misma talla. ¿Y cómo se hace para jugar al chiticuarta? ¿Ah? Esa sí que fue talla. A la chita y medida no sé, pero al monito y mayor se puede. Ahí, ahí usted me pilló, pues. A vous jouer. Donc, dépassé. Oui, monsieur, je no. Dépassé. Santé, pues. Salud. Oye, dígame, yo no. ¿Por qué no se ha cambiado de nombre? Adivine. Yo en su lugar, yo al menos, si hubiera querido desaparecer, irme, irme lo más lejos posible, me habría cambiado de nombre. Al principio me lo cambié. Me llamaba Fabrice Rivaud. Ah, bonito. Bonito nombre. Sí, pero me pillaron. Y prefirió de llamarse de nuevo Jean Giono. Sí, fíjese. Así todos lo saben. Lo saben, pero no lo creen. Y me dejan tranquilo. Cuando yo jubile, voy a hacer lo mismo. Me voy a cambiar de nombre. Yo creí que ya era jubilado. Ah,
Siempre fui jubilado. Hace años que no hago nada. Llego a la oficina y me siento a esperar. ¿Esperar, eh? ¿Esperar a qué? Que venga el que me va a matar. No veo. O sea, no veo. Yo tampoco. Es un decir. Dígame, don Celso, ¿cuál es su personaje inolvidable? ¿Cuál es tu personaje inolvidable? Ludwig van Beethoven. ¿Por qué? Porque no fue comprendido en su época. Tuvimos que llegar nosotros para que fuera aceptado como lo es, como un genio. A mí no me gusta. A la gente joven debe gustarle la música bailable. Ya llegaremos a viejo para que tenga que gustarnos Beethoven. En todo caso, no deja de ser una gracia que un cabro chico como tú se interese en la música selecta. ¿Tú crees que te van a cambiar la nota? Eso depende. Ojalá hayan ganado los casados. Van a ganar los solteros. Tienen mejor estado físico. Beethoven pensativo. Los escuchaba sin decir palabra. Esta calle la pavimentaron hace 5 años. De aquí a 2 años va a estar terminado el hospital de Quilpué. Y hay planes de instalar la escuela de medicina acá. Quilpué va a ser la cuna de los mejores médicos de Chile. ¿Tú quieres ser médico? Sí. Antes quería ser aviador, pero la medicina da más. En realidad yo quiero ser como usted. ¿Como yo? Sí, como usted, pero en medicina. Aunque también me gustaría ser músico. ¿Músico? Los músicos hemos venido a este mundo a sufrir. Guárdame el oro. Nadie quiere oírnos. Todos se ríen de lo que hacemos. Nos morimos de hambre. Para eso está la medicina. La medicina da plata en este país. ¿Viste a Carlos? No. ¿Cómo que no? ¿Con quién estaba hablando? Con Beethoven. ¿Con Beethoven? Ah, de veras que a ti te dicen Beethoven. Ya, chao, Beethoven. Oye, ¿quién hizo un capricho italiano? Tchaikovsky. ¿Y la sinfonía italiana? Mendelssohn. Te felicito, cabro. Casi todos se equivocan. Oye, preséntate un concurso a la radio. Quilpué necesita un campeón. Oye, si ve al Carlos, dile que todos lo andan buscando. Y cuando llegue a la casa, le va a llegar. Tumulto, agitación. La Sinfónica de Chile había comenzado a tocar el segundo movimiento de la quinta. Carlos Guerrero apareció jadeando. Estaban llegando al alto de Quilpué. A Pedro empezó a latirle el corazón. Se estaba acercando la hora cero. En la cancha de Pesquicasa estaban jugando un amistoso solteros contra casados. Los profesores de Quilpué y Villa Alemana. Divisó al señor Belmar con su gorra azul y la polera cuadros. Estaba terminando el primer tiempo y los solteros acababan de marcar el segundo tanto. Oye, ponme una lámpara, no veo nada. Por favor, ya, por favor. A lo lejos, cruzando la cancha, divisó a Beethoven. Los remolinos de viento le agitaban el abrigo. Parecía triste. En esos momentos estaba terminando el partido. Celso suspiró y dijo en voz alta: ¡Alea jacta est! Vacilaba entre 2 comienzos posibles. Señor, considero que según en matemáticas es injusto. Usted no ha tomado en cuenta que en ciencias, por ejemplo, yo tengo un 6. Y que si me saqué un 1, fue porque influyeron factores psicológicos. Y el otro empezaba
Yo sé que me merezco ese uno, pero si usted no me lo cambia, el promedio me va a bajar y voy a quedar eliminado. ¿Usted encuentra justo repetir de curso por el solo pecado de no haber estudiado una sola vez? Amigo, usted sabe que yo nunca le he tenido miedo a las palabras, ¿ah? Mira, yo personalmente, antes que te continuemos sin sabor a nada, prefiero la dictadura. Pero me extraña que una persona inteligente como usted pueda querer para su patria una dictadura de derecha. Es que no es de derecha, es en contra de todos los extremos. Ya basta del circo electorero este. Por mí que no hubiesen más elecciones, como con Perón, que Chile y Argentina sean un solo país. El pueblo también tiene derecho a dar su opinión, pues, don Carlos, ¿no? Vamos a ver si Ibáñez lo deja opinar. ¿Y por qué no, si son ellos los que van a votar por él? ¿Los descamisados de Chile? ¿Mm? Ya está bueno que se acaben los colegios de cura y también sería bueno que sacaran a todos los extranjeros que nos están chupando la sangre. Sobre todo los yanquis, que se vayan todos. Ustedes son unos desagradecidos nomás. Los yanquis nos liberaron de los ingleses. Sí, pero no se olvide que también se fueron a meter a la guerra con los alemanes. ¿Qué tenían que estar haciendo ellos allá? Por culpa de los yanquis liquidaron a Hitler, que lo único que buscaba era el bienestar para su pueblo. Eso es lo que hace falta aquí, don Carlos. Un Hitler para que le roben todos los ricos. Los yanquis no los van a dejar. Bueno, salud, señores. En ese momento sintió la necesidad de sacar la bolsa con pepitas de oro y mirarla delante de todos. Se detuvo último momento. Alguien le estaba tocando el hombro. Era el profesor de música, el señor Vitis. Oye, ¿qué fue lo que dijo Santo Tomás? Depende. Santo Tomás dijo muchas cosas. Pero la más importante fue esa de la vez en que dijo, ver para creer. Ver para creer, dijo Santo Tomás de Aquino, señor Sarmiento. Yo no creo en brujos ni dictadores. Eso no lo dijo Santo Tomás de Aquino. Fue Santo Tomás apóstol. ¿Y no es lo mismo? Claro que no. Hay varios siglos de diferencia. Los jugadores pasaron corriendo junto a él y reiniciaron el partido. Iba a tener que esperar hasta el segundo tiempo. Desde Cojihuay vio llegar la micro. Se bajaron unas 20 personas, se formaron en fila y empezaron a cantar. Caminaban hacia el alto. Pedro se les acercó. Entre ellos, divisó a Morales, alumno del sexto A. Ven con nosotros al entierro un hermano. ¿Quién? El hermano Saldía murió por el cumplimiento del deber. ¿Era protestante el bombero que murió el sábado? Sí, era evangélico. ¿Conoces la música? Era una marcha norteamericana. ¿Te recuerda alguna cosa? Sí, me recuerda a Darío Verdugo. La marcha de los evangélicos y la que venía de Quilpué convergieron. Enfilaron hacia el cementerio del Belloto. Beethoven marchaba entre dos mujeres vestidas de negro. Pensativo, examinaba una pila que había encontrado en la cancha. Una tercera procesión de bomberos en bicicleta, llevando guirnaldas de flores, se les había unido. A lo lejos, desde Villa Alemana, se veía venir una cuarta procesión. ¿Sabe qué es eso? Es una pila. Sirve para dar luz. ¿Luz? ¿Cómo? Dentro de esa pila hay electricidad, que es de lo que se hace la luz. También sirve para hacer funcionar las radios, las lavadoras. ¿Máquinas para lavar? Sí, también hay máquinas para secar. Hay máquinas para todo. Hay máquinas que uno le entrega una pregunta cualquiera y te responden. Ya no hay necesidad de aprender. Las máquinas lo hacen todo. Las máquinas van a dominar al hombre. Es triste. Carlos pasó corriendo y saltó por una ventana. Casi inmediatamente, doblando la esquina, apareció Gustavo en bicicleta. ¿Has visto alguna vez oro de verdad? Sí, tengo una tía católica que usa esas cosas.
Yo ando trayendo un poco en el bolsillo. ¿Para qué? Para, bueno, no está prohibido. ¿Quieres ver? Jorgito, venga, mijito. Mira, vamos. Muchacho, este es el hijo del constructor Barra, gran amigo mío y gran alfonsista. Ah, muy bien. Siéntate, cabro. Así que no, pues, mi amigo, yo no creo en brujos. El amor le pertenece al ser humano y no está determinado por seres que vienen de otros planetas. ¿Eh? Hoy no le voy a permitir que trate a Jesucristo de marciano. Yo no soy católico, pero a Cristo lo respeto. Lo que yo no entiendo del flaco Inri es que siendo tan bueno para comer, paseándose de banquete en banquete, fuera tan reflaco. Y teniendo tanto éxito con las mujeres, fuera tan pechoño. Usted no tiene respeto por nada. Un día Dios lo va a castigar. Ay, ya me castigó, me hizo chileno. ¿Usted no cree en los chilenos? No, yo no creo en las nacionalidades. Yo pienso que somos todos iguales, libres y soberanos como individuos. Por eso es que rechazo a los comunistas y también a los beatos. ¿Cómo es la cosa? Aquí vamos. Ya, ya te puedes ir, muchacho. Mira que estos discursos aburren a la gente menuda. Oh. ¿Cuánto cree que va a durar el almuerzo? 5, 6, 7, 8 de la tarde. Ah. Oye, ¿y tu familia por quién va a votar? Por Ibáñez. En mi familia son todos ibañistas. ¿Y lo puedes probar? Claro. Ibáñez va al poder, la escoba va a barrer. ¿No te da miedo que vengan tus hermanos? No, se fueron todos a buscarme al paraíso. ¿Quieres ir al teatro? Tengo una plata que me encontré en el velador de mi hermano. ¿Qué dan? Débil es la carne, el tesoro de la Sierra Madre y el niño de pelo verde. ¿Y no hay cereales? No, porque hoy es popular. Venga con nosotros. Ahora va a tener la oportunidad de conocer uno de los grandes inventos de nuestra época. El cinematógrafo. ¿El biógrafo? No, el cinematógrafo. Ah, Vamos. Vamos. How are the vineyards? Are they bearing well this season? By some miracle, the grapes remain sweet. ¡Qué gente tan grande! Es que están proyectados sobre un telón. En realidad son sombras, pero sombras especiales que dan luz. Oh. ¿Qué trata la película? Muy difícil de explicar. ¿Por qué vienen al cine si no pueden explicar ni siquiera de qué tratan las películas que vienen a ver? Nosotros venimos para entretenernos, no para aprender. Entretenernos.
que no. He venido de muy lejos para detenerte. Saliendo se fue directo hacia el club. El almuerzo había terminado hacía rato. Quedaban tres profesores borrachos durmiendo sobre una mesa redonda. ¿Y el señor Belmar? Se fueron hace rato. Pero no se iban a ir a las 8. Se fueron antes. ¿Y Baña al poder? La escoba va a barrer. Mi papá está durmiendo. No importa, se trata de algo de vida o muerte. Entonces lo iré a buscar. Ya, ya me voy a devolver el oro. ¿Cuesta muy caro? Sí, es todo el oro del semestre. Se lo entregaron a mi padre para que hiciera las joyas de la casa Carmi. Debe esperarlo. Mi papá se está levantando. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando al señor Belmar. ¿Has oído hablar del combate naval de Iquique, niño? Sí. Y sé que esta es la casa donde murió Carlos Condel. Así me gusta, ¿eh? Es ideal que los jóvenes respeten a sus héroes. ¿Y quién descubrió Chile? Depende. Magallanes en 1520 o Diego Almagro en 1536. ¿Cuánto? Que Magallanes en 1520 o Diego Almagro en 1536. Regular, regular. ¿Cuándo fundaron Santiago? No se sabe si en 1540 o 1541. Mejor. ¿Y usted sabe quién escribió la ópera de la Juive? ¿Quién fue? Debe haber sido Verdi. ¿No? Fue Halevi. Casi nadie lo conoce. ¿Ah? A ver, ¿tú qué sabes tanto? ¿Quién escribió la ópera Marina? Arrieta. Respuesta inconclusa. Faltó Camp Rodón. ¿Qué hizo el libreto? ¿Pero qué pasa, muchacho? Señor,
Vine a hablar con usted por un problema. Ah, por el uno que te puse. ¿Qué nota querías que te pusiera? Si hubiera podido ponerte un cero, te lo habría puesto. Ya está bueno que te tomes en serio las clases de matemáticas, pues, mi campeón, ¿ah? Ayer estuve hablando con tu padre. Te debe estar esperando. Y un consejo para ti. Aprende a decir las cosas como un hombre. Porque a mí no me gustan las medias tintas y la gente indecisa que no se atreve a hablar de frente. ¿Ah? Te va a ir muy bien en la vida así. Buenas noches, muchacho. Antes de que te vayas, dime, ¿quién descubrió la penicilina? Fleming. ¿Qué? Fleming. Deben estar esperando en tu casa. Sí, ya sé. Ya hice lo que tenía que hacer. Entonces salió a andar en moto y le comenzó a zumbar el... el motor de la moto. Bueno, el de la bencina. Ese es muy bueno. Muéstranos el uno. Muéstranos el primer uno de la familia. Te ganaste 12 correazos. Pero no fue mi culpa. 14. Esto es injusto. 24. Vamos para afuera. Ven para acá. Ven para acá, te digo. ¡Ven para acá! ¡Te voy a poner a gol! Uno. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate de ahí! Si no te bajas, te voy a matar. Yo no crié a un hijo para que fuera nazista. ¡Nazista! Pero si sigue así, se va a convertir en un bohemio, pues, papá. ¡Nazista! Hijo mío, perdóname. No. No voy a perdonarlo nunca. A mí me dolió más que a ti. No tiene nada que ver. Me esforcé más que nadie, estudié más que nadie y me pagan a palos. Pídeme lo que quieras. Hijo, baja. Ven a comer. Puedes sentarte a la cabecera si quieres. No, quiero irme a comer con las gallinas. No, pues. Con las gallinas no. Pueden tener tifus. Con las gallinas o con nadie. Que se haga lo que el niño diga. Y si no, me suicido. Media hora después, Celso estaba sentado en su escritorio que habían ubicado en el medio del gallinero. Había despertado a todas las gallinas que daban vueltas cacareando. A su lado había instalada una radio. En esos momentos estaban transmitiendo el programa Panorama con Juan Campbell y Emilio Filippi. Se comentaba el macabro hallazgo de los niños perdidos en la nieve. Sobrevivir a estas condiciones extremas. ¿Perdidos en la nieve? Sí, los encontraron a todos muertos. Pobre gente. ¿Cómo está, señora Nigilda? Escuché su programa, don Celso. ¿Es verdad que Beethoven es su personaje inolvidable? Entre otros.
A ver, ¿cómo quién es? Escuche el programa de mañana. No sea tan así, don Celso. ¿Me vas a dejar en ascuas? ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Pero usted es la más inolvidable. Tan halagador, don Celso. Yo misma. ¿Usted? ¿Qué dicen las cartas? Que me voy a morir. Veo la muerte. La muerte de un ser querido. ¿Qué es un ser querido? Alguien que tú quieres mucho. ¿Como mi papá, dice usted? Por ejemplo, muerte súbita. Así fue. Ya se murió ya. Allá está enterrado. ¿Cómo que se murió? Ayer me dijiste que tu papá no te dejaba ir conmigo a la isla. Eso me dijo. Él murió hace tiempo. Yo no lo conocí, pero sueño con él y me prohíbe cosas. Ah, esa debe ser tu madre. Mi madre murió antes que él. Fue él mismo el que la mató. Pero a él lo fusilaron hace tiempo. ¿Y por qué la mató? No le gustó al hermano mío ese. Uno con dos cabezas, un bicéfalo. ¿Está despierto? A medias. Estaba practicando una siesta. La siesta del cordero que llaman en mi tierra. ¿Cuál es su tierra? No tiene importancia. Tierra adentro. Todo tiene su importancia. ¿Y usted? Soy sobrino de la señora Nigilda. Rolo Pedro Pérez. Rolo Pedro. Rolo Pedro. Rolo Pedro. Rolo. Rolodendro. Rolo. Rolodendro. Rododendro. 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 ¿Usted también es poeta? Él tiene ocurrencias. Con eso nos entretiene. Gracias, Nigilda, gracias. Muchas gracias. Permiso. Que se ve el aire, que se ve el aire. ¿Puedo subir mi equipaje? Claro, vaya. ¿Necesita ayuda? Me las arreglo siempre solo. Yo también soy de tierra adentro, del desierto. Oh, mucho viento. Mucho. Por eso es que me gusta esta pensión, que tiene viento. A veces afuera no se mueve una hoja en un árbol, en cambio aquí hay viento. Es un fenómeno muy frecuente en la zona norte, el viento a domicilio.
Yo lo aprovecho para jugar a las bolitas. ¿Le gusta jugar a las bolitas? Es mi pasión. Juguemos, pues. Esto debe haber sido terremoto en alguna parte. Bueno, yo voy a subir mis maletas. ¿Usted conoce la casa? Es él. ¿Él es quién? El que viene a matarme. No mata ni una mosca. Es poeta, es joven Laurel, es mi sobrino. Mucho tiempo que no lo veía. Mucho. Es decir, nunca. Nunca lo había visto, pero sabía que existía. Bueno, es un decir. Y viene a matarme. Las cosas suyas, don Celso. ¿Quién va a venir a matarlo? Él. ¿Y cómo lo sabe? Esas cosas se saben. O no se saben. Pero más bien se saben a la larga. Cuando ya es demasiado tarde. Esto tengo que ponerlo en el próximo programa. Al que puede matarlo es a él. Hay alguien que lo busca. Yo. ¿Y para qué lo busca? Para que me mate de una vez. Esto también lo pondré en el próximo programa. Aquí va a estar seguro. Viene a esconderse. Bueno, voy a ir a dar un paseo. Lo invito a que venga a cenar. Dios mediante. Llegaré tarde, pero llegaré, Dios mediante. ¿Es él? Es él. Me lo imaginaba distinto. No es fácil de matar. No hable de esas cosas, mijito. Todavía no. Perdón por no haberme dado cuenta. Rosina para servirle. Rosina baila. A esta hora se va al cabaret y vuelve al alba. Recorro las salas nocturnas de la zona norte. Me muestro. Y en un santiamén desaparezco. Así soy. De los hombres, nada. De oídas y eso. No le crea, Rolo Pedro. Ella miente para calmar el dolor y la rabia. Es como todas. Me voy. Hasta el alba. Espéreme con café y huevos revueltos como a mí me gustan, pegados a la paila. ¡Por Dios! Siempre me ligan las perdidas. Bueno, mientras paguen. ¿Y este? Este es el que no habla. Ah, usted de los que llega a la hora. Usted de los que llegan adelantados. Antenor Figueroa. Teniente Figueroa. ¿Trajo el arma? Sí, la traje. Aquí está. ¿Tanto le interesa el arma? Me interesa, sí. Prefiero saber. Prefiero conocer el arma que me va a matar.
¿Por qué me sale con eso? A usted nadie lo va a matar. Está escrito. Escrito por mí. El único que va a morir es el piñufla ese. ¿Llegó? Llegó. ¿Qué pinta tiene? Joven. Entrador. ¿Y Nigilda? Entradora. ¿Lo sabe? Que lo quieren matar. Yo creo que lo sabe. Mejor así. La mansalva no va conmigo. Dígame, don Antenor. ¿Hay alguien que no quiera matar a alguien? Dicen que sí. Bueno, yo conozco a uno. Yo mismo. Ahí me pilló. Tengo que hacerlo. Se me presenta la ocasión. No puedo quitarle el bulto. Pero de ahí a querer. Yo venía a pedirle un favor. No lo haga, don Antenor. Un gin con gin, por favor. Llegué muy tarde. Mi destino será esperar, recorriendo los garitos y tugurios de la zona norte, esperando y esperando. ¿Y mis cartas? ¿Te llegaban? A veces. ¿Y? ¿Bien? Las leía muchas veces. Me las aprendía de memoria. Las quemaba siempre a mediodía. Usaba esta lupa. Por estos lados hay siempre sol. Prefiero eso. Así no habrá testimonios ni pruebas. Pruebas de lo que va a pasar mañana. O pasado. O que ya pasó. No lo haga, don Antenor. Mire. ¿Ve? Lea. ¿Qué cosa? Ahí detrás suyo. ¿Quién escribe eso? ¿Y cómo se entera? Todo se sabe. ¿Todo lo sabe? Pero no lo creen. Nigilda sabe. Pero lo cree. Debe ser la única. ¿Qué me pasa ahora último? Se me viene de sopetón la idea de que todo esto ya pasó. De tanto pensarla y pensarla, pareciera que todo ya pasó y que la cosa salió mal. Pero va a salir bien, mi amor. Espero en ti y por ti que ese dinero ganado de mala manera y con sangre no nos manche, que nos haga felices y más felices en comunión. Que no sea dinero volátil ni diabólico. ¿Eso me escribiste? ¿Qué? ¿No me dices nada? Estaba pensando que cuando te escribí esa carta, que muy bien quemada está, dicho sea de paso, cuando te la escribí, yo no sabía que iba a conocer a Nigilda. No sospechaba que en su pensión un jubilado iba a recibir unas platas. Y que matarlo no iba a costar nada. Pobre don Celso. Las cosas se dieron así. Ahora muy difícil será cambiarlas. ¿Cuándo? El lunes es buen día. Él ya lo sabe. Me lo dijo. Usted vino a matarme. No, no. A todos los pasajeros les dice lo mismo. Les dice que lo van a matar. Y cuando se van, suspira y se encoge de hombros. Ahora le va a salir cierto. Tiene presentimientos. ¿Pero quién no los tiene? Está llegando la hora. A las 12 tengo mi número. Veámoslo más tarde. Tengo un cliente. Yo tengo a Nigilda. ¿Y tienes que hacerlo? Pasando y pasando. A ella le va a tocar lo más difícil. Yo no puedo. Yo no mato ni una mosca. Ella sí. ¿Y cuando lo sepa? Estaremos lejos. ¿Y él? Estará muerto y enterrado. ¿Y si viene?
si vuelve a vengarse? Los muertos no muerden. ¿Muerden? Ya desocupó el gusto, ¿no, Celso? Sí, sí, muchas gracias. Con permiso. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca. Les dejo la carta. Gracias. Llenando de ilusión y de pasión mi vida lo... Podría ser mi tío, ¿verdad? Sí. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce a ti. ¿Qué va a pensar usted de mí? Que le pagué. Y que me siento menos solo. Y con más odio. ¿Y soy yo quien le inspira el odio? No. Usted es como la aspirina para calmar el odio. ¿Y esto? Ese es el arma de reglamento. ¿Y con ella va a matar? El arma es la que manda. Eso dicen. Ella es la que dictamina. ¿Y usted? ¿Yo? Yo me lavo las manos. ¿Antes de los hechos? Los luctuosos sucesos siempre me anteceden. ¡Cállate! ¡Cállate, será mejor! ¿Qué? ¡Cállate y canta! ¿Cantar? A su orden, mi comandante. ¿Con quién habla? Con la voz que me viene del desagüe. Dicen que así es que es. Que cuando uno va a matar, la voz del crimen se aparece por los desagües. Esto es un desastre. Aquí nadie está seguro. Rechiflado en mi tristeza, hoy te voy y veo que sí. En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. ¿Palabra de cuatro letras? Amor. No, no me sirve. Don Celso, ¿usted camina? Camino y ando. ¿Todos los días? Todos los días resucito en la mañana y camino. ¿Cómo cuánto? A tiro de una onda. Ah, eso deben ser como 100 metros. A tiro de la onda de David. Entonces, a todo reventar de ser un kilómetro. Eso no es suficiente. Hay que caminar más. Palabra de cuatro letras. Adán. O nada. No. Caminar fortalece. Mire lo que son las cosas de la vida. Yo, cuando salgo a caminar, es por un motivo. Uno bueno. Sale en busca de aventura, lo apuesto. ¿Ocupó el busto, don Celso? Sí, sí, muchas gracias. Salgo a buscar palabras. ¿Buscar palabras? No está mal. ¿Pero encuentra? Pocas. Una vez hace poco encontré una buena. ¿Y cuál es su gracia de ella? Rododendro. ¿Rododendro?
metro, no es poco. Es un arbusto. Es un pez. Repudio esa idea. Rodendron no puede ser un pez. En todo caso, un caballo. ¿Juguemos a decir palabras? Yo parto. Primavera. Estatuto. Armadura. Violeta. Urdimbre. Armiño. Rododendro. Cartulina. Mármol. Ay, me cansé. Rododendro. Cuidado que tiene agua belva. Gracias, jefe. Esto me recuerda un soneto que aprendí en el colegio. No deis a las palabras el derecho de decidir el curso del poema. Que las palabras pajarean temas cuyo vistoso vuelo llega lejos. Tómese la palabra berberecho, agítesela, soltará verbena, barbecho, bereber, barba, ballena, que son mariposeos de lo incierto. Tampoco si caprichosas figuras se te imponen, las encierras en celdas, oscuras de conceptos o arduas rimas, que rimadas verdades dan mentiras, pleonasmos juicios o sentencias, que son de vida clara y muerte oscura. Así se torea. Ay, Dios, que haya que morirse, ¿no? Y más encima de muerte lenta. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí. Esperando. ¿Va a quedarse a comer? No. Hoy cenó afuera. ¿Puedo entrar? Pero... Gracias. Palabra de cuatro letras. Pero... Y esta es su pieza. Me lo imaginaba tanto, pero tanto que ya no me aguantaba. Pero... Ese es rododendro. Es un pez de madera, pero se ríe. ¿Y esos son los famosos barcos? Ay, ¡hermoso! Ay, quería tanto que me lo mostrara. Y tan variados. Pero me tengo que ir. Y... ¿yo puedo quedarme aquí con los barcos? Yo le prometo que no toco nada. Pero no faltaba más.
beso. Esa era la palabra que estaba buscando. Beso. Cuatro letras. ¿Aquí vives solo? No, con mi tío. Entonces, ¿es ese el que se va a morir? No, también se murió. ¿Y cuándo se murió? Ayer, se colgó. Todavía está colgando. Estaba loco, así que se colgó. ¿Tienes familia? No. Mañana me llevan a un internado en Santiago. A lo mejor me voy a morir allá. ¿Quién sabe? Muerte súbita. Rododendro. Sí, señoras y señores. Don Celso nos deja. Ya nos está dejando. Digamos que nunca dejó de dejarnos. Y a pesar de ello, estaba ahí. Fiel como la abeja. Leal como la hormiga. Vigilante como el águila. Quisiera que cuando de cuerpo presente mirara hacia el horizonte, avizorando quién sabe qué. Veleros. Gaviotas. Nubes. Don Celso es trabajador. Es el único que ha conseguido trabajar y descansar al mismo tiempo. Estoy seguro que le queda mucho por vivir. Vaticino que los días de ocio que le esperan serán de ocio creador. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero al jefe de departamento, ese soy yo. Pero el jefe de departamento no ha escapado que las manos de Don Celso sabiamente se ejercitan en tareas por venir. Tareas de largo aliento. Nuestro viajero inmóvil ya leva el ancla y desabraca. Todos le deseamos buen viaje y mejor estadía. Sé que le esperan largos años de atareado no hacer nada. Y deseo que su próspero camino hacia aquel lugar del que nunca se vuelve, que ese viaje le sea somero. Don Celso, buen viaje. Don Celso, que sus palabras no se pierdan, que no las lleve el viento. Mire, le tengo una sorpresa. Nuestra mecanógrafa estrella, Laurita Petrafié, se ha declarado voluntaria para mecanografiar sus palabras de hombre activo y discreto. Damas y caballeros, compañeros de mi vida, el proceloso mar y las venturosas sirenas de canto y redento son testigos de la partida de quien nos habla. Es un zarpe discreto y triste. Las velas de la barca de oro que me conduce, la oscura barca de casco dorado, los tenebrosos marineros ya se atarean en maniobras inconcebibles. El viento nos acompaña. Me preguntaréis, ¿cuál es el nombre de la barca? Y os lo diré. Rododendro el Bergantín. ¿Rodo qué? Rododendro. Nombre de flor, nombre de barco bergantín y, sobre todo, nombre de asesino a mansalva. Es el nombre del acabador feraz, del monstruo amigo que nos busca y nos ultima. Se volvió loco. En nombre de Rododendro os doy las gracias y os ofrezco
mis cenizas de pura estirpe somnolienta. ¡Viva Mallarmé! ¡Viva! ¡Viva! Nuestra empresa ha hecho una tradición de entregar a los colaboradores que se retiran para un merecido descanso después de años de trabajo un regalo, un presente, un recuerdo. Don Gural, por favor. Ah, gracias, jefe. Permiso, muchachos. Don Celso, nuestro regalo para usted. Ay, agüita de mi tierra, que corre limpia y serena. Ay, agüita de mi tierra, que corre limpia y serena, en ella se miran siempre los ojos de mi morena. Ay. Pase, pase, pase. Pase, 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 pase. Pase, pase. Bien. Stop. A la derecha, a la derecha. Bien, bien, bien. Stop. A la izquierda. Eso, muy bien. Avance, avance. Deténgase. Eso. Avance, avance. Aconséjame, oh sueño mío, ¿qué hacer? Resumir en una mirada la ausencia virgen dispersa en esta soledad. Huérfano, eraba de negro y con los ojos vacantes de familia. L'œil vacant de famille, el ojo, no los ojos. Vacant no es vacante, corresponde más decir vacío. ¿No es cierto, señor Ulisseya? ¿Perdón? Diga, Calixto Pereira, diga nomás. ¿Quién era Mallarmé? O sea, ¿cómo era como persona? ¿Cómo era? Enseñaba. Enseñaba inglés en un liceo. Pero sobre todo, era lo que decía que era, errante e inmóvil. Sobre todo, era un hombre triste y ocurrente. Yo me lo imagino como el señor aquí presente, como mi amigo Don Celso. Antofagasta. Esa palabra sí que es un tesoro. Cuesta creerlo. No estoy aquí por el nombre. Antofagasta. Apenas supe que había una ciudad con ese nombre, hice las maletas y le dije a mi familia, nos vamos a Antofagasta mañana mismo. Mi hija se fue a la biblioteca. Después de 2 horas volvió diciendo, sé todo sobre Antofagasta, allá no hay nada. Y yo lo dije con mayor razón. ¿Y las maletas? Allá se quedaron, en Manosc. ¿Y su familia? Allá están todavía. Y si quiere que le diga la verdad, hasta yo mismo debo estar allá. Porque alguien debe escribir esos libros que dicen que son míos. Un rey sin diversión me gustó. Mala traducción. Habría que decir un rey sin nada en qué entretenerse. Buenas tardes, Don Celso. Buenas las tenga usted, ciclista Ugalde. ¿En qué puedo divertirlo? ¿Cómo está su sobrina Alicia? Sacó bachillerato en letras. 27 puntos. ¿Y la suya propia? Se ahogó en las vacaciones.
Mi más sentido pésame. Pero dígame, don Celso, esos edificios nuevos, ¿qué le parecen? ¿Qué impresión le merecen? ¿Alguna crítica? ¿A qué edificio se refiere, ese Cristo Ugalde? Yo no veo ninguno. Ya, no los ve. Ahora sí. Ahora no, pues, ahora no. Esos edificios algún día serán evidentes. Por ahora no existen. ¿Y cómo yo los veo? Por lo mismo. Ahora sí. Ahora no. ¿Usted qué es, don Celso? Así que ya no hay edificios en Antofagasta. Ah, paciencia. Ya vendrán. ¿Usted mismo? ¿Yo? ¿A quién busca? A Arigilda. ¿Busco a Arigilda o no? Yo creo que no. Sí, sería el colmo que estuviera acá, ¿no es cierto? Eso sí que sería el colmo. ¿Y Rolo? Rododendro, no he llegado todavía. Estoy esperándolo. Hoy le toca matarme. ¿Lo está esperando? Claro que sí. Como cada noche. No es cierto. ¿Y qué piensa hacer? ¿Hacer? ¿Lo que se llama hacer? No. Ya está todo hecho. Y más que hecho. ¿Y yo? Sigue esperando. Todos salieron. Estoy yo nomás. Si aquí estoy. Adiós. Si Dios quiere. El más querendón. Buenas noches. ¿Qué se va? Cuando se acabe la plata, avísame. O sea que se va a quedar. Creí que había salido. Yo también. En cambio, aquí la tenemos. Aquí estoy. Marinara, oh, ya no más cantar. Marinara, oh, no llorar. Siempre enamorada. Sabe la suerte que tiene. ¿Suerte? Maldición será. Yo la creía en sus amores clandestinos. Hasta usted sabe. Hasta yo. Así es.
Todos sabían que estaba enamorada. Menos yo. Ya lo dice la canción. Menos yo. Las pasiones son así. Las de verdad. Nacen adentro y crecen hasta que todos las ven. Menos una. ¿Y los espejos? Me dan risa los espejos. Siempre mienten. No, Nigilda. Los espejos no mienten. Son las luces las que nos engañan. Para mejor, para peor. Esta noche es noche de San Juan. ¿Y en qué cambia? En que los espejos muestran lo que se les ocurre. Mírese en el espejo. No me veo. Así es. Así es. A otro. A ese yo lo he visto en alguna parte. Así nomás es. ¿Qué ve? No veo nada. Pero si yo me miro. ¿Por qué tanta sangre? Es mucha, ¿no es cierto? Demasiada. Demasiada para un solo balazo. Ay, no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando en esta casa? No es cierto. No es cierto que eres ya mucho. Aquí estoy. ¿Usted por aquí? Han pasado muchos años. Muchos, demasiados. Tú lo has dicho. ¿Y qué se le ofrece? Me han dicho que usted hace veleros en botellas, ¿es cierto? Cierto. Necesito uno. ¿Para qué? Ahí es que yo vivo. ¿En las botellas? En los veleros. El que tenía se quebró. ¿Y cómo se le fue a quebrar? Un balazo. El mismo balazo que mató a doña Nigilda vino a morir en mi botella habitación. ¿Un balazo mató a Nigilda? La primera es para ella, la segunda para él, la tercera para mí. Así reza la canción de los hermanos de la costa. Thank you.
Me gustan sus veleros. Hacen viajar. Para eso están. Yo ya no necesito viajar. Menos mal, ¿no? Usted lo ha dicho. ¿Hoy no le toca bailar? ¿No? El negocio está cerrado. Hasta nueva orden. Cerrado por el crimen ese. El crimen ese. Tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? Pero aquí me siento bien. ¿Puedo quedarme? Quédese el tiempo que quiera. Gracias. Todos debían ser como usted. Bueno, me voy a dormir. Que sueñe con nosotros. Gracias. ¿Qué opinas sobre los crímenes de la pensión maldita? ¿Mi casa? Llámela como quiera. Habladurías, paseante. Habladurías de la gente. Nadie ha muerto a nadie. No le crean los diarios. Así que, según usted, en la pensión maldita no mataron a nadie. Se mudaron, eso sí. Se mudaron al otro mundo. Ahí donde están esos edificios que usted dice que existen. Las cosas suyas. ¿Y no piensa irse? ¿Se va a quedar solo en la casa maldita? Mejor solo que mal acompañado. Si yo no, hasta aquí. ¿Está aquí? Manifiéstese. Dice yo no. ¿Eh? ¿Se acuerda que yo fui su alumno? Manifiéstese, señor John. Thank you.
Esta noche, mi personaje inolvidable será Long John Silver. Nadie lo sabe, pero el famosísimo y cruel Capitán Silver, el pirata, era un gran contador de cuentos. A mí me contó varios. ¿Capitán? ¿Qué quieres? ¿Por qué está enojado conmigo? Porque no pones atención a lo que digo. Porque no te atreves a partir lejos. Porque no te atreves ni siquiera a quedarte. Le prometo que no se va a volver a repetir. ¿Lo dices de veras? ¿De veras lo dices? Sí, prometo y juro. ¿Por los hermanos de la costa? Por los hermanos de la costa. Allá, una vez, no hace tiempo, te conté un cuento. ¿Te acuerdas? Sí, capitán, me acuerdo. ¿Y qué contaba en ese cuento? Que un jubilado se moría o lo mataban, algo así. Ay, ¿cómo así? El jubilado tenía una plata guardada y llegaba alguien que quería matarlo. Que lo buscó, pero no lo encontró. Porque el jubilado había salido. ¿Estás seguro que había salido? Eso me pareció, pero no estoy seguro. ¡Sigue contando! A ver, ¿cómo te la vas a sacar? No sé. ¿No sabes? Yo tampoco. El que venía a matarlo parece que se fue y deja la pistola encima de la mesa del comedor. ¿Fue o parece? No me acuerdo. O no quiero acordarme. Sigue. Hacer. Cierre los ojos. Nada más. Nada más. Cierre los ojos. Pero eso cualquiera lo puede hacer. Bueno, ciérrelos. Qué raro. No puedo. ¿Ve que no era tan fácil? No era tan fácil. Déjeme ayudarlo. Diga la palabra mágica. Rododendro. Thank you.
¿Cómo va la vida? Bueno, me maté. No en broma. Qué feroz. Me tocó. Es que estamos viviendo de prestado nomás, pues. La delantera nomás le llevamos. No, don Celso, la delantera se la llevo yo. Me atropelló una micro Matadero Palma en Santiago. O sea, que fue hace tiempo. Tú, ventoleras de tiempo, don Celso. Remolinos de cosas. ¿Y su sobrina? Atropelló una liebre Coronel Llano. Puras desgracias. ¿Y la radio? ¿Qué radio? Pues usted trabajaba en una radio, pues. No, don Celso, todavía no han inventado la radio. Cuesta acostumbrarse. Usted lo ha dicho, pues. Fresquito el pan de huevo, fresquito el pan de huevo. Pan de huevo, pan de huevo. ¿Y estos dónde van tan apurados? No existen. Son de aquí. ¿Aquí viven? Son recuerdos de la pistola. O mejor dicho, del cañón. A propósito, ¿no habrá dónde pegarse un cañonazo? Las cosas suyas, don Celso. Aquí no hay bares. ¿La pistola es abstemia? Pero le gusta la jimirasol. Para allá vamos. O sea, para el sol. Buen viaje, pues. Me mataron. Yo me suicidé. Yo iba a la pensión a prevenirlo. Llegué tarde. ¿Qué hacemos entonces? ¿Volvamos a la pensión? ¿Para qué? Porque de allá somos. Cierto. De allá somos. Espíritu, ¿estás ahí? Manifiéstate. ¿Qué fue eso? Una gaviota. ¿Qué fue eso? Un perro que les ladra a las lechuzas. Están ahí. Es inútil, ya no vendrán. Alguien me tocó. Mijita. ¿Qué fue eso? Un gato en el tejado. Vamos. Nos están llamando. ¿Dónde van? No sé. A la noche de enfrente, donde nos están esperando. ¿Están vivos o están muertos? Están más muertos que nosotros. Es así que es muy bueno. No, son las ranas. No, son los vivos que nos están llamando. Dicen que la distancia es el olvido.
vida. No los hagamos esperar. Pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos. Que venga, que nadie lo detenga. Que corra, que nadie lo socorra. ¿Y estos que hacen aquí? ¿Son los que yo pienso? Parece que son. Beethoven y compañía. Los mismos. Porque yo me los imaginaba distintos, ¿verdad? Beethoven por lo menos no tiene nada que ver con el busto del nombre ese. Y este debe ser el famoso Jan Giono, del que nuestro malogrado don Celso nos hablaba con tanto fervor. Pata de palo, yo lo conocí en el Peneca. ¿Y estos que se han creído? Yo los inventé, los di a conocer, y ahora tienen la tupé de irse por la libre y volar con vuelo propio. ¿Cómo lo hace Yando? No hay de qué espantarse, don Celso. Ahora la gente está así. No respetan nada, ni lo más sagrado. ¿Y son ellos los que nos llaman? Dios mío, mejor reírse, ¿ah? ¿Están ahí? Manifiéstense. No, no van a venir. Yo siento que están aquí. Yo siento que nos están llamando. Yo también. Vamos. Antes que sea demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Sabía que vendrían, jefe, por eso me tomé la libertad y preparé un discurso que dice así. Queridas víctimas de la fatalidad y el destino, el que nace fatal no escapa al destino. Fue nuestro destino vagar errante por las maestranzas fantasmas de la zona norte. Fue nuestra fatalidad, que nos gustara ese destino. Pero hubo uno entre muchos que asumió esa fatalidad desde siempre. La esperó, la soñó, la convocó. Y esa fatalidad que aquella bala representa. Aquí está bala. Rápido instrumento, veloz diligencia, remedio instantáneo para todo mal y lo que es más importante, en todo bienestar. Esta bala, digo y repito, epifanía de las profundidades, pífano lírico, fármaco feroz, devoradora feroz. Ella fue la que llave ganzúa, agazapada como un sapo cancionero, dio el vamos a la noche, que ahora blasfema frente a nosotros. Bala adventicia de desgadez devorante. Tú, y nadie más que tú, merece llamarse estandarte y blasón. Tú, y solo tú, te meditas en la sombra.
Y... se me acabó el ímpetu. Bueno, digamos que... he dicho. Oportuna intervención, don Gural. Nuestros finados habrían sabido apreciarla. Gracias, jefe. Yo también he preparado unas palabras. Diga, señorita. Regálenos su perfumado decir. Ya lo sabéis. Mi diario vivir está marcado por una máquina que responde al nombre de Magnolia. No lo ignoráis. La magnolia ama al rododendro. Nuestro dilecto difunto era rododendro. Yo misma me he vuelto magnolia. Don Celso fue y será mi único amor. Eso es todo. Fue gusto a poco, pero dicen que la última chupada en mate siempre tiene gusto a poco. Y hablando de mate, aquí está este mate de plata. Este mate, que fue orgullo y pasión de nuestro Celso Barra, me inspira una canción. Viejo mate, galeote de amor, venerada reliquia ideal, sois arcano de besos en flor. Viejo mate, galeote de amor, tu bombilla es flor ideal, donde liban abejas de amor. Ellas sirven de lazo galante para las dos almas que un beso juntó. Ah, viejo mate de plata, venerada reliquia que has dejado en mi alma. Thank you.